Buenas tardes. Hablar de música es hablar del ser humano mismo, pues ella data desde los inicios de nuestra historia. La música, según la RAE, es el arte de combinar los sonidos, con suerte de que éste produzca sensaciones, deleite y conmoción. Es así que podemos hablar de la música como un medio a través del cual el ser humano llega a lo más profundo de su ser, a través de sentimientos que producen los sonidos, que son vibraciones, que son energía, y de esta forma vibran empáticamente con partes de nuestro cerebro, con partes de nuestro cuerpo, con partes del universo. A lo largo de la historia, la música ha evolucionado, ha cambiado, ha ido ajustándose y, como todo, ha tenido periodos de mucha lucidez y creación y periodos de oscurantismo. Y en este punto, hablar de oscurantismo nos hace relacionarnos directamente a la Edad Media. Pero sin embargo, podemos decir que, por el contrario, en la Edad Media, la música logra avances significativos que hasta hoy en día son utilizados, como por ejemplo la notación, la escritura. En un principio de la Edad Media se utilizaban solamente neumas, símbolos, muy subjetivos y poco descriptivos. Luego, en este mismo periodo, se llega hasta la notación mensural, que son las notas con valores, como hoy las conocemos. Por ejemplo, también pasamos de la monodia, de escuchar melodías con una única línea, a la polifonía, que es la utilización de varios sonidos a la vez. También la utilización de la voz era preponderante, era lo más importante y era, digamos, lo más utilizado en el ámbito litúrgico. No así los instrumentos musicales, que si bien surgieron considerablemente en todos sus aspectos, cuerdas frotadas, cuerdas pulsadas, viento y percusión, estos eran destinados exclusivamente para la música popular al deleite de la aristocracia. Si bien podemos hablar de que esta música popular tenía aires combinados de todas las culturas que se interrelacionaban, quedó muy poco documento de ellas, pues se transmitía solamente de manera cultural tradicional, de boca en boca. No utilizaban la escritura. No así, la música sacra o la música litúrgica llegó a escribirse y a perpetuarse gracias a que fueron unificados y asentados las liturgias cantadas en los monasterios. Thank you.
mucho por descubrir cuando hablamos de música a lo largo de la historia. Pero si hay algo que está claro y que estuvo claro desde siempre para los filósofos, los grandes creadores y los inventores, es que la música es el arte por excelencia. El arte que llega a lo más profundo del ser, el arte intangible, el arte de la divinidad. Fue tenido en cuenta de esta manera desde siempre a lo largo de la historia. Entonces, desde lo que nos compete, seguiremos trabajando para poder llegar y compartir los conocimientos que nos aporta la música en nuestra vida, para ser no solo deleite de este arte, sino que también una herramienta de transformación. Ay, lindo amigo, que no vuelvo a verte. Cuerpo dorido que me lleva a la muerte. No hay amor sin pena, pena sin dolor, ni dolor tan agudo como el del amor, ni dolor tan agudo como el del amor. Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte. Cuerpo garrido que me lleva a la muerte. Levánteme, madre, al salir el sol. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Como hemos podido ver durante este paseo musical dirigido por Victoria, hemos querido amenizar estas jornadas dando unas pequeñas pinceladas, mejor dicho, unas pequeñas notas musicales para observar que la música
y la música sacra que ha quedado consignada en los libros de coro, en las partituras, en los monasterios, es fundamental para entender el medievo. Pero esa música de las jarchas, esas pequeñas composiciones poéticas relacionadas con el amor, con la vida cotidiana, que prácticamente se han perdido, son las que son más fundamentales para conocer ese entorno medieval. Desde Sigilum Templi, muchísimas gracias.